contento por pasar lo que hemos visto en la creación. Y en lo que creen de la creación las religiones antiguas al cristianismo. El jeroglífico de la pizarra, que dice tantas cosas, al final, después de lo que hemos dicho, queda interpretado, esperemos que en su totalidad, pero falta un detalle, y es que el sembrador, con el arado, tiene cuidado de las ruedas. O sea que el arado, en forma de cruz, es este, esto es el arado. O este, cada una de las cuatro, es un arado, y las ruedas son alfa y omega. Por tanto, la creación es un arado, y este arado camina sostenido por dos ruedas que son el principio y el fin. La creación tiene principio y tiene fin, tiene sentido antes y tiene sentido después. Esto es la revelación del tema de la pizarra. Pues sí, la creación tiene sentido. Viene de y va a. Tiene antes y tiene después. No termina en sí misma, gracias a Dios. Por esto se da y no se da, por esto da y promete, por esto se esconde y se revela al mismo tiempo. Decíamos el otro día también, para entrar ya en el cristianismo, que las religiones primitivas tenían de la creación además la idea de una renovación perenne. La creación, una vez que se ha dado, una vez que han aparecido las montañas de la creación, el tiempo creado también las erosiona y las gasta. Y hay una manera de vivir la creación intensamente, y es devolver las cosas periódicamente al seno materno de la creación, al inicio. Las cosas nacieron el día de la creación, la madrugada de la creación, la primavera. La creación se hizo en primavera, decían los judíos. Nacieron en primavera nuevas, tersas, limpias, y el tiempo las degrada. Hay que devolverlas otra vez a su fuente para que nazcan nuevas otra vez. Con lo cual, las religiones primitivas habían entrevisto el famoso mito del renacimiento, del renacer, del que vamos a hablar ahora, digo, en términos cristianos. Todas las cosas, al estar en la creación, se desgastan, se estropean, se erosionan. Y otra vez el hombre moderno dirá, y este es el sentido, este es el sentido. Venimos a la vida para envejecer. Nace una cultura para morir, como la nuestra. Nace una idea para enterrarla. La creación está hecha para degradarse y para destruirse. Pues bien, la religión primitiva sabe que esto no es verdad. La creación, al aparecer, las montañas de la creación empiezan ya automáticamente, apenas aparecidas, a desgastarse. El tiempo se las come. Pero hay un recurso, es devolver la creación a su principio. Y esto se hace con el encantamiento del tiempo. El rito de que hablábamos el otro día, se devuelven las cosas al principio. Y sobre todo, el hombre. Porque al primitivo le dolía, no que las montañas envejecieran, que como el tiempo de las montañas es diferente al nuestro, envejecen, sin que lo veamos. No que los bosques envejecieran, que envejecen también. No que los mares envejecieran, que también dura mucho tiempo, o que las estrellas envejecieran, sino que al hombre le dolía enseguida que él envejeciera, porque se mueren los que se mueren. Entonces el hombre decía, claro, si todo al ser devuelto, por ejemplo, en el tiempo primaveral, en el rito pascual, en el mayo, al ser devuelto al seno inicial, vuelve a recobrar la juventud, el hombre puede recobrar la juventud, sí, por la iniciación, por la fiesta, por la muerte. Estaba visto. Y Mircea Eliade ha recogido, los que tengan el libro les aconsejo que lean, no lo citaré muy de paso, solamente las páginas 160 y 161 y siguientes, donde ha recogido Mircea Eliade los ritos de regeneración. Esto es muy importante. Ritos de generación, insinuamos el otro día alguno, por ejemplo la iniciación, al entrar un niño en la pubertad, al entrar un hombre mayor en la milicia, al entrar un hombre en un cambio de vida, el religioso que cambia el nombre, por ejemplo, todo esto es volver a nacer, coger al hombre que está en sus 14 años, en sus 20 años, en su principio de vida religiosa, devolverlo al seno materno en el momento de la creación, ponerle nombre nuevo y hacer renacer otra vez, con lo cual la vida empieza de nuevo. Así el hombre se puede renovar al iniciarse en el chamanismo, por ejemplo, al entrar en una secta secreta, en una forma religiosa, etcétera, etcétera, una forma de renovación. Pero hay otras formas, y son formas mitológicas que los mitos han recogido. Por ejemplo,
el hombre se renueva encerrándose en una cueva durante una temporada, de la cual aparece limpio y nuevo, por ejemplo, los solitarios. El hombre se renueva, esto es un mito babilónico constante, el hombre se renueva metiéndose en el seno de un animal. Todavía los bantús en África están haciendo lo mismo. Los ritos de iniciación de la pubertad se hacen, el padre mata a un carnero, se limpia bien la piel y se envuelve al chico, 14 o 15 años, en la piel del carnero durante 3 días. Y al salir de la piel nace nuevo el chico. Es como meterlo en el seno del animal. Pero esta idea del seno animal es corriente. Digo que en Babilonia se conoce el tema de que los hombres, cuando son amigos de los dioses, vuelven a nacer. ¿Y cómo vuelven a nacer? En el seno de un animal, por ejemplo el carnero, o por ejemplo un gran pez se los come y los vomita. Esto es constante. Jonás es muy conocido. Es una forma, Jonás era un rebelde, Dios le manda a Nínive a predicar, Jonás predica, al fin los ninivitas se convierten y Dios no castiga a Nínive. Diles a los ninivitas que son 40 días, me voy a cargar la ciudad. Y al final, rey y animales hacen penitencia y Dios perdona a la ciudad. Pero la ciudad se pervirtió otra vez. Y Dios le dice por segunda vez a Jonás, vete a Nínive y les dirás, 40 días la ciudad será arrasada porque habéis estropeado vuestros caminos. Y Jonás dice a Dios, un momento, yo a Nínive no voy, ¿eh? Porque tú prometes y no cumples. Debía destruir la ciudad y es el ridículo. Prediqué, tú no estropeaste la ciudad. No voy. ¿Qué le pasó a Jonás? Se embarcó huyendo de Dios, se lo tragó un animal y lo vomitó, y convertido en nuevo Jonás. Es el mito. En el seno de un animal se renueva uno siempre. También se renueva uno en el seno de la tierra. Será de una cueva, por ejemplo, Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo que dice, y si alguno de vosotros no vuelve a entrar en el seno materno y renace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el tema del renacer, de las regiones divinas que es constante, Cristo lo usa inmediatamente y como constantemente. Hay que renacer otra vez. A Nicodemo se lo dice bien claro. Es que nada aprovecha haber nacido, como dirá San Agustín, sino aprovecha el renacer. Así pues, la creación es algo que desgasta, pero ofrece soluciones al desgaste. De forma que nada termina en la creación de una forma terminal, sino que siempre se puede uno renovar. La idea del hombre nuevo, del hombre que renace, del hombre que se sumerge en el bautismo, por ejemplo, y nace nuevo, son ideas antiquísimas de la creación en las religiones primitivas. La idea de la creación en religiones primitivas llevada al cristianismo tiene un problema, y es el que hemos de explicar ahora rápidamente. El cristianismo, copiando el judaísmo y el judaísmo copiando ideas babilónicas, nos habla de una caída, de forma que hubo una creación, que es un primer tiempo, en la cual el hombre, que se llama Adán, es decir, la raza humana, era perfecto. De aquí la idea muy buena, la creación y en el detalle humano, lo humano era perfecto. ¿Ven? En el día de primavera, en el amanecer de la primavera, las cosas nacen nuevas. No nació Adán hecho monstruo ni hecho viejo, nació perfecto de las manos de Dios. Esto es el mito de la creación. De las manos de Dios las cosas nacen limpias y buenas. Por eso se habla del estado de perfección o del estado de gracia, o del hombre primitivo que era un santo que ni siquiera debía morir, ¿no? Que ahora nos hemos declarado y debemos morir. Entonces el mito del hombre primitivo, ¿no? El cristianismo no tiene nada que decir ni de forma definitiva, ni siquiera como comentario, sino en un sentido lateral que tenemos ahora. Adán, porfa, como la creación nace perfecta, y esta flecha nos lleva ahora a un segundo punto, la caída. Es el número uno, el número dos. En un momento dado, este hombre que era perfecto sigue un camino, sabemos, el paraíso terrenal, la tentación de la serpiente, que no nos interesa, y de alguna forma no se ajusta al plan querido por Dios, y viene la caída del hombre. El hombre que era perfecto se deteriora. Es un caso típico de lo creado. Las cosas en el tiempo se deterioran. Adán, que nació nuevo, y Adán, repito, no lo tomen como un hombre personal, individual, no entendería, lo humano, la raza humana, lo humano que nació perfecto,
en un momento dado pervierte su camino, se extravía y se cae. Eso se llama la caída original o el pecado original, que no hemos explicado, pero hemos aludido tantas veces, no Esteban, de ahora. La caída. Esta caída es un deterioro, ¿no? Porque el perfecto ahora está deteriorado. El tiempo lo ha desgastado, el tiempo, la malicia, lo que sea, lo ha desgastado. Y para deteriorar, no, para arreglar el deterioro y devolver el deterioro a la perfección, viene el número 3, que se llama la redención. Claro que el tema de la redención no interesa en este curso, pero que sí debe ponerse en esta secuencia que estamos pintando en la pizarra. Repitamos pues, la creación hace las cosas buenas y perfectas, de forma que lo humano nació de las manos de Dios, de forma primaveral, situado en un paraíso de perfección y de delicia, donde las cosas funcionaban perfectamente. El hombre, por su voluntad, porque es libre, se deteriora hasta que cae, y cae del plan creacional, de forma que si la creación sigue un camino más o menos recto, querido por el Creador, el hombre sigue un camino torcido, no creído por el Creador. Sin embargo, el Creador interviene en un momento de la creación, punto número 3, resurgiendo un poco, recosiendo las heridas que el hombre en la caída se había producido, se llama la redención. Con lo cual, parece que el cristianismo ofrece en esta secuencia una interpretación, que es la siguiente. La creación se hizo, la caída no estaba prevista, sabida sí, pero prevista no, no estaba en el programa, y una vez que la caída se realiza, se da la caída no programada, se programa in extremis, un deus ex machina, una intervención de la divinidad que devuelve el hombre caído y deteriorado a través de la redención a la perfección primitiva. No igual, como se dice en teología, pero sí, de alguna forma, la creación primitiva. Este tema que está pintado aquí es el tema que se llama agustiniano en el cristianismo. San Agustín nos dice que Dios nos había creado, que el hombre cayó y que vino el Redentor del Sábado Santo, la Exulte, la canción tan hermosa, San Agustín cuenta, pues, resulta, recoge la ciudad de San Agustín, como la redención de tal categoría que vale la pena haber caído para ser devueltos a una perfección que no se habría tenido ni en el primer momento, sino que se tuvo en el tercer momento. O feliz culpa. Feliz pecado, feliz caída de Adán, que nos mereció tal redención. Con lo cual, si Adán no hubiera caído, el Redentor no habría venido. Que los muchos cristianos creen. La teología cristocéntrica y la actual teología ya no tiene discusión. Esto es una visión cristiana, digamos, precristiana del cristianismo, aunque sea de San Agustín. Hay que ir a Escoto, a Nuncio Escoto y a los pensadores del 13 y al Papa actual, que es un gran creador de esta teoría, poniendo el cristocentrismo en este sentido. No hay que creer, como creen ciertos cristianos, que se hace la creación, luego tiene una obra del hombre no programada que estropea el plan de la creación del no humano, y luego para arreglar esta caída viene la redención. De forma que, como dice San Agustín, el pecado, que es una cosa mala, hay que bendecirlo, que disculpa, porque gracias al pecado de Adán, que es ignorado, vino el Redentor, que no habría venido si Adán no hubiese pecado. Cristo no habría venido si Adán no hubiese pecado, el bendito pecado de Adán. ¿Qué más quisiera cualquiera de nosotros que hacer un pecatazo como esto, de forma que Dios viniera, ¿no? Claro, bendito pecado. Es un atrevimiento de San Agustín, bendecir el pecado de Adán. Feliz pecado de Adán, feliz culpa que nos mereció tal Redentor, que no habría venido si no hubiésemos pecado. Hoy se dice que no. ¿Esto no es así? No, en absoluto. La creación es de tal dimensión, que no hay que creer que la creación en un momento determinado se rompió y fue superada la creación por la redención. Como dice San Agustín, se disculpa, ¿no? La creación estropeada por Adán fue superada por el Redentor, que no habría venido si Adán no hubiese pecado. Digo que esto no se puede mantener, y cada día se puede mantener menos. No es así. La creación es de tal categoría que ella lo llena todo. Y esto hay que verlo en el prólogo de San Juan y en San Pablo. ¿Qué es la creación? La creación es aquel acto de Dios, dicho en cristiano,
Este curso es una introducción al cristianismo, una llegada al cristianismo. Aquí nos pararemos, pero hay que asomarse al misterio del cristianismo y al esplendor del cristianismo. Cuando Dios creó, y ya está, y arrojó la creación. No, la creación de Dios es un programa, deviene. La creación de Dios tiene el futuro dentro de sí. Es lo que hemos explicado esta mañana, y mucho más que lo que hemos explicado. Es más lo que queda que lo que hemos dicho, evidentemente. Es todo un programa, de forma que en la creación está todo previsto y totalmente previsto. Cuando Dios crea, ¿qué es la creación? El Génesis dice, y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Comentando este texto, y con las mismas palabras, San Juan, en su prólogo del Evangelio IV, dice, en el principio, con la creación, y en principio, creó Dios el cielo y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. O sea que el que creaba, el que actuaba en la creación, el que hizo que la creación se hiciera fue el Verbo. El Hijo. Y sigue San Juan. En él, por él y para él se hicieron todas las cosas, y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Esto quiere decir que cuando Dios creó, lo creó todo en él, por él y para él, para Cristo. De forma que si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. Toda la creación es para la redención. Si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. En él, por él y para él se hicieron todas las cosas. Y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Él es la dimensión y la plenitud de la creación. Esto es de San Pablo. Esto quiere decir, por tanto, que la creación lanzada a correr ya por las manos de Dios es un futuro que se va haciendo presente constantemente. Y esta creación entraña dentro de sí ya la venida del Redentor. Del Redentor, es decir, la encarnación de Jesús. Por tanto, no hay que decir que hay una encarnación para redención, Cristo se encarna para redimirnos. No hay que decir que hay una creación para la encarnación. Todo se crea para que Cristo pueda venir. De forma que tanto si Adán pecaba o no pecaba, Cristo venía a venir igual. Cristo no viene para redimirnos. Cristo viene como omega, como meta de la creación. Sin él la creación estaría sin terminar. Sin terminar. Cristo es el Cristo. Cristo es el centro. Sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. De forma que no es, la encarnación de Cristo no está supeditada al pecado de Adán, absolutamente. Si Adán no hubiese pecado, Cristo habría venido igual, porque Cristo venía por todos los caminos de la creación. Y era tan querido en la creación que toda la creación, toda entera, se vendría abajo, no se habría creado si Cristo no hubiese tenido que venir. Los mares, las estrellas, las galaxias, los ríos, los pinos, las montañas, los hombres, se hicieron para que Cristo viniera, preparándole el camino. Y en la plenitud de los tiempos, Jesucristo ha llenado todas las cosas. Este es el misterio de la creación y la promesa de la creación de Jesucristo. De forma que una creación sin encarnación no sería terminada, ni tendría sentido. Nada se hizo sin él. ¿De cuánto se hizo? Nada se hizo sin él, sin que él fuera presentido y querido. Así, por tanto, Cristo no vino para redimirnos. No se asusten. No vino para, vino para completar la creación. De forma que sin pecado del hombre, Cristo vendría, porque sin él la creación no estaría terminada. La creación ya ha logrado su meta en Cristo. Ahora en él la logramos todos nosotros y toda la creación detrás. Bueno, entonces dejémoslo porque ya es cristianismo típico y no es de este. Volvamos un poco más atrás. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo venía por toda la creación. Lo que pasa es que como Adán, que es decir, lo humano, se había deteriorado, Cristo, al venir como meta de la creación, le ofreció otra vez el seno materno donde se pueda rejuvenecer. Se llama la redención o el hombre nuevo de cada vez. Es el hombre nuevo. Así, por tanto, en síntesis, terminamos el tema de la creación. No hay que hacer, como se hace en el cristianismo agustiniano, no hay que hacer de forma que, bueno, no hay que entender la encarnación de Jesucristo para la redención, Cristo se encarna para redimirnos, no, sino que hay que entender la creación para la encarnación. Todo se crea para que Cristo venga, para que Dios se encarne, como un momento de la creación y momento de Cristo. Entonces, ¿qué hay de la redención? Evidentemente, si
si el hombre se deteriora, será redimido. O sea, ¿redimido qué quiere decir? Pues en primer lugar por la ciencia. Cuando nos preguntamos, estamos deteriorados fuera del paraíso, echados según el Génesis, estamos por ahí perdidos por la creación sin huellas de Dios, cuando la hemos estropeado tanto, nos preguntamos, ¿para qué estamos aquí? Y esta es la redención. Cristo viene y nos lo dice, y nos lo dice con su persona, en su persona. Lo que Él es la respuesta. Cristo es el hombre totalmente logrado, porque en Él habita totalmente Dios. O sea, es el hombre que al darse como hombre, será totalmente porque será como Dios. Fíjense, ¿ven la explicación de esta mañana? Cualquiera de nosotros al darnos como hombres, nos damos como hombres, lo cual quiere decir que no nos acabamos de dar. Pero Cristo al darse como hombre será como Dios, lo cual quiere decir que se acaba de dar, será todo, todo entero, también como en San Juan. En el amor se dio todo hasta el fin, el único hombre que se acaba de dar. Todo lo demás es más lo que escondemos que lo que damos, más lo que prometemos que lo que damos. Cristo, si fuera hombre solo, también sería más lo que promete lo que damos. Como es Dios, en la total realidad, al darse como hombre, como es Dios a la vez, será y se entrega totalmente. Esta última meta. Entonces la creación sabe a qué meta ha sido llamada, porque Cristo ha venido, el que es la meta de todas las cosas creadas, la altitud máxima que se puede lograr, tan máxima que es la altitud del hombre. Cuando un hombre se logra totalmente, es Jesucristo, Cristo es el hombre totalmente logrado. Cuando un hombre se logra totalmente, es Cristo, y Cristo es el hombre no se logra totalmente, sino desembocando en él. Lo cual quiere decir que el hombre que se logra como hombre es más lo que promete que lo que da, o sea, apenas se logra. Aparte de lograrse como Dios, la meta del hombre es Dios. Entendido Cristo como centro de la creación, se entiende pues cómo puede ser redentor. Así nos ha dicho Él cuál es nuestra grandeza. Aunque el hombre no hubiese pecado, Cristo habría venido para lograr la altura máxima que Dios mismo al crear señalaba a la creación, que es que todas las cosas desemboquen en Él y en Cristo, que es Dios, y hombre a la vez, las cosas ya han desembocado en Dios. Esto evidentemente en un curso de cristianismo típico o auténtico se debe ver mucho más claro y más profundamente. Lo que he querido hacer ver es cómo desde la visión precristiana de la creación, del misterio de la creación, del doble juego de la creación que se da y se retira, como las olas del mar o como las realidades humanas, se llega a una visión de la creación que es esta, que se da la creación, pero a la vez promete la realidad de la encarnación, que es la totalidad de la creación, y que es la totalidad de creación, la encarnación, donde Dios y el hombre, lo más alto de la creación y lo más bajo de Dios, para decirlo así, se juntan ya, ¿no? Dios y el hombre se juntan en una sola realidad. Como pues las religiones primitivas, al hablar de la creación como un largo sacramento, como una hierofanía, están aludiendo ya, o preludiendo, o pronosticando el futuro que será explicado en el cristianismo de una forma tanteante, precristiana. En San Agustín, Cristo viene para remediar un agujero que el hombre había ocasionado sin que Dios lo esperara, o de una forma ya cristiana desde la Edad Media hasta hoy, de un humanismo o cristocentrismo total, y es que la creación ya al apuntar, la primera creación apuntaba ya como la futura casa de la encarnación de Jesucristo. Todo se crea para que Cristo se encarne, o sea, todo se hace creación para que Dios llegue a la creación y la creación llegue a Dios, y esto se logra en Cristo. Espero que podamos hacer diálogo esta mañana, pero que el diálogo no corra tanto por el tema cristiano típicamente, que puede haber sorprendido un poco. Quiero decir que sorprendido, quiero decir que parece que los catecismos todavía siguen algunos en la idea agustiniana, que está prácticamente superada en la teología actual. Yo preferiría que el tema, bueno, me da igual, hacemos el diálogo si les parece. Podríamos entender que de la misma manera parece o entendemos o queremos entender toda la creación es una teofanía, o sea, es todo sagrado, con el hecho de que no vayamos descubriendo más que pequeñas cosas que las vamos catalogando en sagrada, es porque nos queda mucho por recorrer en la evolución. De la misma manera, pudiéramos entender que Jesucristo, tal como se ha escrito,
haciendo también a lo largo del tiempo de una cuestión larga. El verdadero significado de lo que es Cristo no lo tenemos hasta dentro de muchos cientos de miles de años. Sí, sí, desde luego. Cientos de miles de años, no sé, pero hasta el futuro sí, puesto que las realidades dentro de la historia del hombre se hacen por punta de flecha, por profecía, como estamos diciendo. O sea, al ofrecer lo que ofrecemos, prometemos. Y las promesas que prometemos se van logrando poco a poco, ¿no? Y se van logrando en punta de flecha, de forma que el primer hombre que inventa... Un inventor, por ejemplo, inventa, ¿no? Y ese invento poco a poco se populariza, por tanto cada vez son más las gentes que lo utilizan, ¿no? Con la punta de flecha. Pues en Jesucristo es igual. Jesucristo abre un mundo, digamos el cristianismo, y en el primer momento es él solo. Detrás de él van 12, para decirlo así, y al final se abre todo él, este ser, se abre hacia la humanidad, por lo que llegará un día en que la humanidad entera entrará en la punta de flecha de Jesucristo. Cristo ya ha logrado lo que los de aquí han de lograr. Aludiendo a una palabra que se puso de moda en el siglo IV, de una forma tanteante en Alejandría, que es la palabra catholicos, católico. Catholicos significa universal en griego, ¿no? Entonces los alejandrinos decían, es que justamente el cristianismo es universal porque en profecía, en futuro, recoge toda la realidad y toda posibilidad. Por eso decían ellos que el cristianismo no es superable, porque todo lo que es real y posible llegará un día en que esté integrado en el cristianismo. De forma que hay que ir descubriendo esta realidad justamente. Quizás todavía hasta ahora entendido que Cristo lo que era deseable, que fuesen las personas siendo traspasadas al cristianismo, pero parece que es al cristianismo actual cuantificado. Es una cualidad cristiana que está por descubrir, aparte de la cristiana. Es que los no cristianos de hoy o los precristianos son poseedores de la revelación de la creación. Los primitivos, por ejemplo, son poseedores de la revelación precristiana. Y los cristianos no son más que los poseedores de la misma revelación de una forma cristiana, pero el contenido es el mismo, que es lo que estás diciendo. Por cualquier realidad ha de ser integrada en el cristianismo, y no al revés, quizá no el cristiano integrado en un cristianismo que no se sabría exactamente lo que es. Toda realidad ha de ser integrada en el cristianismo. O mejor, un cristiano para ser cristiano ha de haber integrado de alguna forma toda realidad en el cristianismo. En su cristianismo. No sé si acabo de interpretar lo que quieres decir. La de Dulce Scoto, el Papa en el Redentor Omni, en la Redentor Omni ya se manifiesta totalmente cristocentrista. Esto se llama nueva porque hace 30 años que se ha puesto de moda entre los teólogos, puesto que la agustiniana ha dominado la liturgia, sobre todo, la pascual, por ejemplo.
Tomás de Aquino tampoco, aunque alude al cristocentrismo, no lo acepta. El primero es Wenceslao, los franciscanos, con San Buenaventura y Wenceslao. Ese es el tema de Leibniz, que no debemos complicarlo a su manera como hizo él. Déjeme pensar un segundo y cogeremos el tema. Cuando se dice que la creación baja, o sea, que Dios al crear, pongamos un límite, pongamos aquí divino, por ejemplo, aquí está la divinidad, Dios al crear rebaja desde la suprema realidad, esto es lo real máximo es Dios. Dejémoslo ahí, habría que explicarlo. Dios quiere decir, pues la totalidad lo que es, ¿no? La plenitud de ser está ahí, esto es el ser en su totalidad. Este ser en su totalidad baja al límite de lo posible y aquí nace la materia. Esto es lo que estamos diciendo, ahora dejamos el mal de la... Uy. Por debajo de esta materia ya no hay, esto ya es la nada. Por tanto, Dios al crear, creó en el borde de la nada, entre la nada y el ser, en lo más bajo del ser y en lo más alto de la nada, para entenderlo, si la nada no es nada. En lo más alto de la nada y en lo más bajo del ser hay una línea, esta línea es la materia. Como bien los medievales, Santo Tomás de Aquino, pueden decir la materia es pura posibilidad, pero si la materia es determinable toda, es toda potencia, ¿no? Pero también lo creemos, la materia es pura potencia, piensa en el átomo, por ejemplo. Pura potencia, cuando eclosiona y se desmaterializa, es cuando da de sí su fuerza. Bien. Y en este momento en que lo real se desrealiza, baja de categoría, y al estar a punto de desrealizarse totalmente, para y nace la materia. En ese momento, Dios ha bajado a lo material. Y ha creado un mundo, no para mal, sino un mundo terminado, un mundo de frontera, en el cual todo es posible. Es un mundo de posibilidades, el mundo de las larvas que decían los primitivos. Todo es posible aquí dentro. Esta materia es la grandeza del hombre. Ese montón de posibilidades, esta materia que es casi la nada, porque está todo por hacer, este es el misterio del hombre. El hombre hará de este todo por hacer algo hecho y al hacerlo lo volverá a subir a Dios. Este es el camino de Dios que baja hacia la materia y de la materia que sube hasta Dios, y para que se ordene. Es un gran explicador de este tema y esto se realiza en Jesucristo. Jesucristo está aquí en medio. Es un Dios que baja al hombre y un hombre que sube a Dios. La materia, por tanto, está en la más baja de las posibilidades, más allá de no hay nada, para que toda esta montón de posibilidades el hombre las haga reales y las suba. Bueno, se puede decir que sí, evidentemente, y el himno de la materia, de la mesa es a Dios. Sí, sí se entiende bien, sí. Pero me gustan las palabras claras porque si no digo, entonces Dios es material, y acabo de decir que Dios es inmaterial. ¿Sí? Pero desde luego que la materia sí es ser de Dios, esto es claro, porque nada es sin Dios. No hay ser para el ser de Dios. Dios es el único ser, homólogo. Bueno, pues si la materia tiene ser, es un fin de ser, pues está en la frontera de no ser. Pues si la materia es ser de Dios. Y Hegel, que es un maestro, pero esto también es otro tema muy largo, tiene un librito sobre la encarnación de Dios. ¿Cuál es la encarnación de Dios? La creación. Toda la creación es la encarnación de Dios. Dios está encarnado en la creación. Luego la creación es carne de Dios. La materia es la parte más baja, la orla del vestido de Dios.
qué la creación requirió una evolución de tantos millones de años? ¿Por qué no se creó el universo, bueno, más o menos como estaba, ¿no? Esa evolución tan tremenda para que se perfeccionara. Si Dios era perfección, ¿por qué no creó el mundo ya más perfecto? No, esa pregunta es la que yo he insinuado cuando he hablado de Leibniz. Esa pregunta es de Leibniz. ¿Creó Dios el mejor de los mundos? Se está diciendo que no. Creo muy mal. Ahora sí, pues. No, el que creó Dios. Está usted diciendo, en realidad, que si el mundo de hoy, al final de millones de años, es un poco bueno, es porque lo hemos hecho bueno nosotros, que Dios lo creó bastante malo. No, es que yo no le ataco, es que es lo que dice Leibniz. Leibniz dice, Dios creó el mejor de los mundos, dice, oye, en el siglo XVIII, que es su siglo, lo hemos puesto decente, pero nos ha costado pues unos miles de millones de años. Al hombre no, porque hace poco que está aquí, pero la creación sí, la creación va creciendo, no va evolucionando desde hace 10.000 millones de años, por lo menos. Bueno, pues esta creación, que lleva tantos millones de años mejorándose, debió ser muy asquerosa cuando apareció. Me parece lo que está usted diciendo. Si le ha costado miles de billones de años a la creación llegar a un estado aceptable, para decirlo así, aceptable, en el siglo XX, después de miles de millones de años, y se la hizo muy mala, estamos aquí. Y Leibniz dice, pues Dios creó el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque si lo hubiese creado mejor, hubiese sido peor. Claro, porque el mundo, la fuerza de la creación, no habría dado de sí lo que podría, porque Dios ya le habría dado antes. Entonces, Él lo creó en el límite, y desde aquí lo hemos sacado nosotros. No dejó, no digo bastante malo, pero sí imperfecto, te permite en latín, interminado, sin terminar. Lo dejó todo en potencia, todo sin hacer, por tanto, bastante malo en este sentido. Pero el mejor que podía, porque al dejarlo sin hacer, nos dio a nosotros la posibilidad de hacer. Si no hubiese tenido que venir el hombre, un ser libre, entonces claro, una creación no libre, pues tenía que dirigirla a él y hacerla o amasarla mejor. Pero una vez que dice, voy a poner la creación en manos del hombre para que él le saque sus posibilidades de dominar la tierra, crecer y multiplicarse, le saque las posibilidades, pues le haré al hombre tan grande que le pueda sacar todas sus posibilidades. Y para que se las saque todas, yo no le pongo ninguna, más que posibilidades, no realidades. Entonces las creaciones conjuntas. Y se nos pedirá cuentas precisamente de esto, lo que hayamos hecho de ella. No, es libre y consciente. Lo que pasa es que es pura limitación de ser. Esto hay que tomarlo por aquí. Yo creo que los griegos aquí dijeron la última palabra. El mal como limitación de ser, como pequeñez de ser, es la explicación. Es que no hay otra, ¿no? Bueno, no hay otra. Hay otras, pero no satisfacen. Sí, porque la materia está limitada en su mínimo, mínima posibilidad. Y el hombre es un elemento de esta materia. Por tanto, la libertad del hombre es una libertad también por hacer. Al hombre la libertad se le da como conquista, como territorio a conquistar, no como dato. Por tanto, el hombre también nace sin hacer en la materia. Si la materia es, si la creación está por hacer, El hombre como elemento de la creación, también él como hombre está por hacer, por tanto yo soy mi propia tarea, yo soy mi tarea. La responsabilidad también es por hacer. Si la libertad es una conquista, una cosa que se hace, la responsabilidad también está por hacer. Entonces, yo digo que no es más que se tiene por parte, sino la independencia. Sí, como decíamos. Necesita del imperfecto del hombre para hacer posible
No sé qué quieres decir. Si necesitar significa una necesidad ontológica, esto sería monstruoso, no puede ser. Y esto ya lo rebatió Santo Tomás. Ahora, si quieres decir que Dios quiso necesitar libremente al hombre, pues entonces estamos de acuerdo. ¿Pero entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, no lo sé. Pero no. Se han hecho mil intentos. Hay un libro de un alemán, Jacobs, que se titula Christus als Weltvollender, Cristo como llenador del mundo, como completador del mundo. Y intentó hace más de 60 años hacer una traducción moderna de la expresión plenitud tempore, de la plenitud de los tiempos. Y dice que así como el crisol o el entrecruce de caminos de las culturas en el siglo cero de nuestra era era Israel, porque allí estaba Babilonia, Persia, Grecia, Egipto y las mediterráneas, y así como los tiempos también en el esfuerzo del hombre estaban logrados ya, el paleolítico, neolítico y las culturas, Cristo llegó en el momento de la plenitud. Es una plenitud, pero claro, es una visión muy, muy, muy especial, porque hoy en día estamos en un momento, por ejemplo, si no lo entendió él, en un momento de cambio de cultura, nos podríamos preguntar, y la cultura de mañana, que está apareciendo, estuvo presente también en la plenitud de tiempos, estaba ahí ya. Entonces parece ser que la plenitud de tiempos hay que tener mucho cuidado en interpretarlo, ni sabemos exactamente lo que quería decir San Pablo. Incluso se le han buscado a Pablo expresiones colaterales o contemporáneas, a ver si habría entre los neoplatónicos, por ejemplo, o en Israel mismo, alguna expresión de plenitud de tiempos, y no se ha encontrado, porque parece más bien una expresión literaria, ¿no? Bien, entonces, ¿qué habría que decir? Pues cada cual dice su punto de vista. De todas formas, sí hay una idea común que hay que aceptar, y es que Cristo no vino, plenitud temporum no significa, primero, una cosa negativa, no vino in inicio temporum, ni in fine temporum. Esto es importante. Cristo no vino al principio. La creación camina toda él y ya viene él al nacer la creación. O la creación viene hacia él y él viene al terminar la creación. No, vino en medio, no en medio, sino en plenitud de tiempo significa cuando la creación había madurado suficientemente y el hombre había hecho esfuerzos suficientes para que Cristo pusiera la techumbre a la casa. Eso significa. Concretamente ya cada uno dice su punto. Pero ve lo que significa en negativo, ¿eh? No vino al principio. Como si Cristo hubiese venido al principio, es que el hombre, Cristo no necesitaba del hombre para venir. Y si Cristo necesitaba del hombre, el esfuerzo del hombre se había de hacer antes para que Cristo lo colmara. No vine a destruir, sino a completar, dice él, justamente, ¿no? El esfuerzo de las leyes, las religiones, las visiones del hombre debían estar ahí presentes para que Cristo las terminara. Tampoco al final, porque justamente el hombre de alguna manera vive de la presencia de Cristo en la creación, porque la creación, otra vez, otra idea de Plenitud Temporum, es Cristo, la creación es Cristo. Final, el término de la creación es Cristo. Y los humanos se orientan a Cristo no por ventajas, sino los que caminan hacia Cristo y los que caminan desde Cristo. ¿Y qué más da? Nos lo llamamos felices porque somos post-cristianos. Bueno, pues a lo mejor los felices eran los otros que eran pre-cristianos, que más da ser pre que post, ¿no? Unos caminan a Cristo y nosotros caminamos de Cristo. Esto es todo. Todo lo contrario, esto es una herejía. Entonces la materia está en el ser de Dios. Evidente, es lo que hemos dicho ya. Entonces era lo contrario que decía Santo Tomás. ¿Qué decía Santo Tomás? Que sí, que Dios, como Dios no tenía materia y era todo positivo, la materia. Ah, claro, no, en eso tenía mucha razón Santo Tomás. No, ya entiendo. Estamos en frontera. No hay más ser que el ser de Dios. Una de dos, la materia tiene ser o no tiene ser. Si no tiene ser, es nada. Y si tiene ser, es ser. Más problema en este aspecto.
Hasta aquí Santo Tomás está de acuerdo. Segundo punto. Sin embargo, la materia es un ser de Dios en la frontera del no ser. O sea, es un ser de Dios que casi casi es no ser. Bueno, en ese sentido hay un peligro que se llama el panteísmo. Y es que la materia, en cuanto está lejos de Dios, bueno, lejos no se puede decir, pero en fin, en cuanto está en el borde de los territorios de Dios, tiene un peligro, y es el panteísmo. Entonces, ¿todo es Dios o es nada? Y el panteísmo hay que resolverlo, como creo que hemos dicho otras veces. Si cuando yo digo la materia es Dios, quiero decir que Dios no es más que la materia, soy panteísta. Pero si yo digo la materia es Dios, y esto significa que no hay ser ni el material siquiera que no deba su ser a Dios, entonces no soy panteísta, soy religioso, soy cristiano. Y creo que esta es la idea, la pregunta. Lo que es difícil, coger el círculo hasta llegar, porque estamos en un tema que no hemos tocado adrede, que nos hace falta un poco de información. Pero espero que quede claro, la materia es ser, y si es ser, es ser de Dios, evidentemente. Y en tanto es materia, en cuanto en el ser de Dios es una parte, pues, digamos, una parte tangencial, una parte si fronteriza, ya. Es curiosa esta visión, porque la materia es concreta, ¿eh? La materia, una piedra, por ejemplo, pues esto es ser. Las ideas, la inmortalidad, el alma, la piedra, pues la materia, justamente esto que llamamos ser, estamos tan convencidos de una piedra que tiene ser, esto es casi no ser, es el borde del no ser. Dígame una idea o una ilusión y esto, entonces esto es mucho más ser que la piedra. Una ilusión pesa más que todas las piedras del mundo y de la creación, y tiene más ser. Más que somos materialistas, esto sí. Quería hacerle varias preguntas, pero con la primera. La primera es que los griegos, Aristóteles en concreto, no conocieron el concepto de kratos, que ha hablado, pero por otros caminos yo veo que de la física pasa a la metafísica, y de la metafísica pasa a la teología. Entonces, me gustaría que hiciera un poquito de comparación. Nosotros, o según la explicación suya, a través del concepto de creación se llega a la teología, se llega a Dios, porque se esconde, ¿no? Se llega a Dios. Partimos de la física, pasamos a la metafísica. Entonces, la metafísica, todos esos conceptos que utiliza Aristóteles, propiamente metafísicos, le llevan a hablar de, aunque él no lo diga expresamente, del ser supremo, de Dios, al futuro, al futuro inmodio. Entonces, son dos caminos para llegar a la misma realidad. Sin duda que lo son, y son dos, y hay más caminos, pero son dos. Yo creo que la manera más fácil de entender por dónde van estos caminos es entender que para Aristóteles y Tomás de Aquino la creación es tan poco diferente de Dios que puede ser eterna como Dios, como habla Aristóteles, ¿no? O como la divinidad. O sea que la creación eterna no repugna ni al cristianismo mismo, puesto que es una proyección de Dios mismo. Hegel lo explica muy bien cuando habla de la creación como una proyección de Dios. Dios es Dios, y Dios en el tiempo es creación. Bueno, entonces tendríamos que para Aristóteles Dios, que es Dios siempre, tiene su tiempo siempre y es creador siempre. Dios, al ser Dios, crea inmediatamente. Entonces tenemos creación eterna como Dios. Es un camino. En cambio, el otro camino es entender que la creación, que Dios está aquí fuera de tiempo y espacio, por tanto eterno, inconmensurable, en un momento dado interviene, y lo que no era nada, o el no ser, del no ser nace el ser por obra de Dios. Entonces son dos caminos que llegan a la misma realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que no hay más realidad que Dios. No hay otra. ¿Es esta la pregunta? ¿O la he de matizar más? No, sí, insista en ella, porque a lo mejor sacamos más punta. Ha llegado a decir que lo que se da es un poquito, y lo que se oculta, lo que se esconde es mucho.
creación de los Sócrates cuando dijo solo sé que no sé nada. Entonces, otra cosa. Es que el saber humano, creo que cuando hablamos de la creación somos materialistas y entendemos la materia, pero lo creado es todo lo creado, el pensamiento humano es creación, el amor humano es creación, la ilusión humana es la creación, o sea, todo esto es creación. Por eso, cuando los sabios se dan cuenta de que saben, al saber que saben, saben que no saben, creo que lo expliqué el otro día, Sócrates, al decir, yo cuando sé, es que no sé nada, si el niño, que soy yo, sé una cosa, este punto es un punto. El contacto con su exterior es un punto. Por tanto, si yo sé una cosa, pues sé una cosa, y tengo contacto con lo que no sé por un punto, pues a lo mejor sé algo, sé que no sé algo al saber una cosa. Pero si en vez de saber una cosa, en vez de ser un punto, mi saber es un círculo, si esto es mi saber, esto es mi saber, fíjese los puntos de contacto que tiene con lo que no sé. O sea, cuanto más es lo que sé, más contacto tengo con lo que no sé, que es el exterior. ¿Está claro, no? Bueno, por tanto, Sócrates estaba en esta idea. Cuando uno sabe poco, al saber poco, sabe poco lo que no sabe. Y cuanto más sabe lo que no sabe, porque más contactos tiene con su contrario. Como el círculo, cuanto más se ensanche, cuanto más se abre el globo, más contactos tiene con lo que no es globo. Por lo tanto, en la cosa de la creación es igual. Lo que yo sé es más lo que, al saber, es lo que sé de lo que no sé, que lo que sé de lo que sé. Eso por un lado. Y segundo, en el plano objetivo, no solamente porque mi saber es más lo que puede saber que lo que sabe, sino porque mi saber de algo es ese algo a través de mi creacional y creado, y por tanto ese algo al ofrecerse como objeto de mi saber es más lo que me esconde que lo que me ofrece, por dos motivos, por tanto, ¿no? Como sujeto y como objeto. Finalmente, ¿cómo podemos hacer la otra síntesis comparativa? A mí me parece que usted, el concepto de creación que ha hablado, que coloca la materia, pues, el límite. Esto a mí me suena muchísimo a Platón y sobre todo a platonismo. Nuevamente no. Sí, no tengo nada en contra. No, yo no soy neoplatónico, evidentemente, pero sí, Porfirio, por ejemplo, está todo aquí. Y el platonismo alejandrino, que es muy cristiano, como todo el mundo sabe, que no solamente después de Filón, sino Filón mismo, aunque era cristiano, tenía una visión muy cercana al cristianismo de la creación. Sí, yo no tendría nada en contra de que es un neoplatonismo no actual, sino alejandro. Porque ya he dicho, esta misma mañana, que hay cosas que creo que Grecia dijo de una forma prácticamente definitiva. Pío XII dijo una vez que ignorar el latín era padecer, como decía, padecer una pobreza intelectual irremediable o algo así. Pero no ignorar el latín como latín, sino como contenido, o sea, como filosofía, ¿no? El griego, hay que decir lo mismo. El que no sabe griego, no por saber griego en sí, el que no sabe el pensamiento griego, tiene en su alforja un vacío humano importante. Los griegos nos dejaron cosas pensadas, sino definitivas, por ejemplo, desde luego para mucho tiempo, y que no hemos superado todavía. Esto creo que debe quedar. La creación es una manifestación de Dios, ¿por qué se desarrolla en el tiempo? ¿Por qué empezó en un momento determinado si Dios es eterno? Claro, porque para manifestarse se manifiesta a, y para manifestarse a ha de ser una manifestación de creación a creación. Porque si no hay a, no se puede manifestar. Pero si es la manifestación de una cosa eterna. Pero ha de haber un objeto, ¿a quién? Dios se manifiesta. ¿A quién se manifiesta? ¿A quién se manifiesta? Pues claro, ha de haber un ser creado, un ser no Dios. Para. Pregunto, ¿a quién se manifiesta? Al hombre. Si somos nosotros la creación. No, la creación es toda. Bueno, toda, pero
sí. En la parte consciente somos nosotros. Sí, sí, claro, claro. En la Tierra. En otros mundos no sabemos. En la Tierra sí que somos. Sí, sí. Es que la creación es una manifestación de Dios a quien le pueda entender. Y quien le pueda entender somos nosotros, que somos creados a su vez, ¿eh? Por tanto, hay aquí el principio de la creación y el principio de la traducción de la creación, que somos nosotros. Es una manifestación de Dios para nosotros. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que este a nosotros no lo puedes parar ahí, ¿eh? Aunque fuéramos los únicos habitantes del cosmos nosotros, la manifestación de la creación que se hace a nosotros es una manifestación limitada y provisional, puesto que la misma creación se manifestará dentro de 1000 años muy diferentemente a los otros, que seremos nosotros otros. Y dentro de 1000000 de años la misma creación se manifestará, con otras palabras y otras traducciones, a los otros, que también seremos nosotros. Sí. Claro. Y entender que puede ser eterna. Sí, aparte antes, desde el principio. Desde el fin, si es del principio, puede ser hasta el fin, aunque el cristianismo parece que tiene algo en contra. Digo parece. ¿En que sea por el principio o por el fin? Por el fin. Por el fin. Por el fin. Por lo menos parece que San Pedro, el autor de la carta de San Pedro, opina que ha de haber un cataclismo final. Cataclismo no significa desastre, sino una convulsión final que lleva a una creación nueva, pero una creación nueva espiritual y trascendente, lo cual hace sospechar o que la creación puede ser eterna, y sería una mala traducción, parece, o que la creación debe ser subsumida en la totalidad no creada que es Dios. Y esta parece la traducción de la, por eso digo que la carta de San Pedro sería peligrosa en este momento. El cristianismo más bien apunta a una terminación de la creación dentro, evidentemente miles de millones de años, en Dios. Pero si quieres traducir esto como una creación nueva que dure de forma definitiva, pues, tampoco hay nada en contra. Sí, pero siempre con un principio. Tampoco hace falta, la creación puede ser eterna desde el principio. Es que yo te decía que es más fácil entender en el cristianismo una creación sin principio y con fin que no al revés. Eso. Pero esto ya... No hay revelación sobre esto, ¿eh? No hay revelación sobre esto. Depende de cómo lea la carta de San Pedro, y como la carta de San Pedro no es de San Pedro, bueno, en fin, dejemos el problema. En un momento dado, que no creo haber dicho es que hay una contraposición entre ciencia y creación. No, es que ha nombrado la ciencia como posible vehículo de trascendencia. Eso ya sí, lo había entendido. No. Evidentemente, es que la inteligencia humana es un ser creado, es una realidad creada, la inteligencia humana. Y esta creación, digamos la materia creacional de la cual formamos parte nosotros, ha sido entregada al hombre. Por tanto, el hombre con sus manos sería su potencia, su inteligencia, su voluntad, su esfuerzo, su ilusión, ha de ir transformando la materia. De forma que el hombre que puede saber de la materia y no sabe, está fallando en el plan creacional. Por tanto, cuanto más el hombre sepa de la materia, cuanto más el hombre domine la materia, o sea, extraiga sus posibilidades, tanto más está colaborando en el plan de la creación. Lo que pasa es que la ciencia humana, como todo creacional, es bivalente y es peligroso, es lo mismo. La ciencia, en primer lugar, es más lo que ignora que lo que sabe, evidentemente, ya lo estamos diciendo, ¿no? El sabio es más siempre lo que ignora que lo que sabe. Pero el sabio puede manipular lo que ignora como si lo supiera, y entonces falla. Es claro, ¿no? Si usted es especialista en matemáticas y se mete a
al filósofo, tiene usted la tentación de usar su saber matemático para invadir la filosofía. Para hacerse especialista en filosofía también, ¿no? O, por ejemplo, si yo soy especialista en filosofía, pues tendré la tentación, el humano lo ambivalente siempre, o lo ambivalente, tendré la tentación de, como sé mucha filosofía, meterme a médico y decirle a mi médico, mire, esta medicina que usted me da no la como porque... ¿Pasa? Yo soy filósofo, por supuesto. En medicina eres ignorante. El sabio, cualquier clase de sabio, por pequeño que sea, tiene la tentación de meterse por lo que no sabe, como si fuera la casa de lo que sabe. Es el peligro que apunta a usted del saber. El saber es bueno, no solamente es bueno, sino que es mandado, es obligatorio, hemos de saber todo lo que podamos, pero a su vez, como esconde mucho no saber, el sabio orgulloso de lo que sabe puede intentar manipular lo que no sabe como si lo supiera. Por ahí se pierde. ¿Qué es lo que está pasando con la técnica? Muchas gracias.